este. No se mueve. Está muy bueno. ¡Harry! ¿Qué haces? ¿Estás orinando? ¡No! ¡Esperamos! No, no, adelantaos. Enseguida voy. Harry, ¿qué haces? ¿Viendo nieve? No sé. Todo esto no es nieve. Prueba y verás lo que es. No, no me gusta la nieve. Vamos, pruébalo, es nieve. Yo he perdido 3 kilos esta semana. Nunca había estado mejor. ¿Por qué hablas como las de la publicidad? Toma, Jason, come un poco. Ya sabes lo que te dije. Es la verdad. Hay algo que tiene vida en ese producto. Jason, hay algo que tiene vida en el yogur. Algo llamado bacteria. ¿Sí? También hay algo vivo en otras comidas. Lo hay porque son organismos vivos. Ajá. Hay cosas con vida que son buenas para nosotros. Ya lo sabía. Pero eso se mueve. Los microorganismos se mueven, Jason, pero eso escapa a nuestros ojos. ¿Sí? En un microscopio se ve perfectamente cómo se mueven. Son buenos para nosotros. Matan nuestras cosas malas. Es un crío. Le tiene miedo a todo. Gary. Tienes una habitación muy bonita y te damos todo lo que pides. ¿Es que te exigimos demasiado? A ti se te da todo lo que quieres. Quédate en tu cuarto hasta que hayas terminado. Luego volverás a ser parte de la familia.
Atacados por una extraña sustancia especial, un postre conocido con el nombre de Staff. Si tienen Staff en sus casas, no lo coman. ¡Repito, no lo coman! Si es usted comerciante y lo tiene en sus estanterías, no lo venda. Si es distribuidor y comercia con este producto, cierre sus puertas, no lo venda más. Si un miembro de su familia es adicto a este producto, llévelo al hospital. Y si tiene ese producto en su casa, quémelo, repito, quémelo. Thank you.
Jason, pon una buena ración. Creo que les va a gustar. Sí, páseselo a su amigo. Empiece a comer. Escuché, yo no tengo nada que ver con esto. Yo... ¿Ve los agujeros? Pues mírelos bien. Será mejor que empiecen a comer. ¡Coma! ¿Cuánto tengo que tomar? Va a comer hasta que yo le diga que pare, y eso será cuando le salga por los ojos. ¡Coma! Usted también. Coma. Come. Lo están comiendo. O se los come él a ustedes.
ratón no puede ver ni oír, está como muerta. ¡Cantad! Yeah.
no cae. Nació del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satanás! ¡Salve Satanás! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará su fortaleza de credibilidad despreciado. Y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve Adrián! Ayuda a usted, Rosemary. Sea una verdadera madre para Adrián. Le bastará a usted con comportarse como cualquier madre se comporta con su hijo. Minnie y Laura Louise son demasiado viejas. No estaría bien. Piénselo, Rosemary.